Hola, bienvenidos a Cocinamores con una nueva receta. Hoy vamos a hacer un rico salpicón. ¿Qué es salpicón? Es una variedad de frutas unidas con un juguito de naranja. Bueno, ¿cuáles son las principales? Todas las frutas sirven en un salpicón. O sea que si usted tiene en la casa papaya, piña, sandía, puede hacerlo con eso. Con 3-4 frutas puede ponerle fresas, puede ponerle uvas, puede ponerle lo que quiera. Y de eso depende cómo sea, y es utilizando las frutas de temporada. Como primera medida tenemos un bol donde vamos a poner la papaya. Todo tratamos de cortarlo más o menos parecido para que tengan casi el mismo tamaño. La piña. Lo básico casi siempre es la papaya, piña y el banano. El banano es una de las frutas, es muy delicada, se debe echar de último para que no se dañe tan rápido. Su piña, la piña con sus juguitos. Aquí tenemos melón. Mango. Tienen dos coquitas aquí. Listo. Eso puede ser una ensalada de frutas, puede ser un salpicón. O sea, esto es mucha variedad. Mucha gente no le echa azúcar, porque ya la fruta trae su propio azúcar, que sería lo ideal. El que quiera le echa azúcar. Yo tengo aquí 2 cucharadas por si tenemos mucha acidez. Si tiene uno mucha acidez, endulza un poquito. Pero todavía lo echo de último por si nos hace falta, porque el banano es dulce. Bueno, vamos a echarle una taza de jugo de naranja y vemos cómo nos ha salido. Ahora lo probamos. Le ponemos también el banano de último, que es el que más rápido se oxida. Lo vamos mezclando. Y el salpicón siempre va un poco más aguadito. Entonces lo probamos cómo está. Está dulce. No necesita en este momento. Le aumentamos con agua. Hay gente que le echa gaseosa. A mí me parece que uno no debe ponerle, pero eso es el gusto de cada cual. Yo le echo jugo de naranja y trato de echarle lo más que pueda de jugo de naranja y un poquito de agua. Y nos queda aguadito un poco. Porque las frutas, todas frutas, ellas sueltan su jugo. Bueno, aquí tenemos, vamos a ponerle un poquito de hielo para que esté bien frío. Y le ponemos un poquito en el vaso. Ponerle 2 de estas 3 en el vaso para que quede. Voy a usar un cucharoncito para poner. Vamos acá, vamos retirando todas estas utensilios. No le voy a echar azúcar porque la fruta está muy dulce, muy refrescante. El salpicón es muy versátil, gusta mucho. Y si quiere uno le puede poner también una bola de helado. Si tiene, le pone una bola de helado y queda delicioso. Es muy refrescante. Por ejemplo, para estos climas cálidos, esto es una bebida muy apetecida. Mira. Si ven, es muy rendidor. Y si quiere, uno le puede poner fresas adornándolo. Queda muy, muy rico. Bueno. Estaba buscando un trapito aquí para limpiar. Vamos sacando ese. Vamos a... Bueno, recuerden que tenemos clases en vivo de lunes a viernes por Facebook. Revisa nuestro calendario por nuestra página web. Te dejaremos el enlace. Síguenos. Aparecemos en todas las redes sociales como Cocinamores.
disfrútalo con tu familia en un momento de reunión, es muy rico. Y si te gustó, ponle un like. Gracias.